Recientemente se llevó a cabo con gran éxito el homenaje al literato mexicano Octavio Paz, quien fue reconocido por el Magisterio Nacional por su gran trayectoria en la literatura. En el evento asistieron más de 600 personas entre invitados y sindicalizados por el CENTE. De igual manera asistió el dirigente nacional de los trabajadores de la educación, el maestro Juan Díaz de la Torre, y en representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el presidente nacional del Consejo para la Cultura y las Artes, el licenciado Rafael Tobar y de Teresa. El homenaje que el CENTE realiza a Octavio Paz se suma a las actividades que el gobierno federal ha realizado a lo largo de todo este año para conmemorar su centenario. Ha incluido lecturas de poesía, mesas de debate, encuentros de intelectuales, exposiciones fotográficas, de escultura y pintura, ediciones conmemorativas, entre muchas otras actividades organizadas a todo lo largo y ancho del país e incluso en varios países del mundo. En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tenemos claro que el permanente ondular de lo evidente y lo oculto, de la certidumbre y de la sorpresa en el que Paz vivió cada uno de sus días, es un proceso de construcción, de acercamiento, de armonía, de poner en claro el pasado para alumbrar desde ahí el futuro. Cabe mencionar que en el homenaje se presentaron artistas musicales para amenizar dicho evento, logrando satisfacer al público con una hermosa velada.